Bon dia a tothom. Moltes gràcies per la vostra presència. Abans comentàvem amb la Joana lo difícil que és fer una xerrada d'aquesta mena i lo difícil que és fer-la en un hospital, no?, terciari com el nostre, i aquesta hora, no?, una hora que la veritat estem tots, no?, molt enfeinats amb el dia a dia dels nostres malalts. Senyor Quintana, moltes gràcies per la iniciativa. Responsables de la Comissió d'Igualtat, doctor Martínez Ibáñez, doctora Ochoa, Anna Clopés, doctor Mateu Huguet, Eva Peruga, directius d'aquesta institució i, sobretot, amics i amigues. La veritat que per mi és un honor fer la inauguració d'aquesta jornada. Però també quan venia, i és la tercera que faig, no?, coincidint amb el Dia de la Dona, repetiré el mateix. Estic contenta d'estar aquí, però per un altre costat una mica preocupada i una mica disgustada. No? Per què encara hem de celebrar el Dia de la Dona Treballadora? No, no celebrem el Dia de l'Home Treballador, no celebrem, no?, altres fites i continuem celebrant el Dia de la Dona Treballadora. És la primera reflexió que vull posar a sobre de la taula, perquè vol dir que encara queda molt camí. Per sort, la nostra institució, sabeu que és la institució més gran de Catalunya, tenim al voltant de 40.000 treballadors, el 72% dels treballadors som dones, però sí que és veritat que hem avançat molt, perquè actualment, no?, per sort o per no sort, no?, la gerent de la institució és una dona. Aquesta institució ha tingut dues dones únicament en tota la història, soc la segona, i en aquest moment el comitè de direcció és paritari. També tenim la sort de que a la segona línia, els que són els directors d'hospital, també el 50% són dones, i que en aquest moment també als comitès de direcció hi ha bastanta parietat. On no tenim parietat? No tenim parietat quan parlem de caps de servei, que encara als hospitals és el 14%. Hi ha més parietat a primària, perquè estem en el 45%, la qual vol dir que tenim a casa nostra encara un repte molt important. Per què tenim un repte important? Perquè hi ha estudis, i cada vegada més seriosos, que en les institucions que hi ha dones tenim una mica una mirada més plural de suma. Perquè un valor, que és un valor de la nostra institució, de junts sumem, és veritat quan posem en valor el valor, no?, que portem tant els homes com les dones. Des d'aquest punt de vista, un tema també molt important, no?, a reflexionar, és les especialitats. Sabeu que ara ha publicat un estudi, el Col·legi de Metges, i posa en valor també quines especialitats són encara molt d'homes i quines especialitats són molt de dones. No? Ara sí que tenim molts residents, no?, que fan urologia, que fan traumatologia, però no és la realitat tampoc del nostre entorn. I passa el mateix si parlem de professions tecnològiques, no?, que encara hi ha molts homes i no és la realitat tampoc de la nostra casa, no?, que tenim enginyeria en mans de dues dones, no?, la qual la veritat també és un pas important. Sabeu també que en l'entorn que està fora, no?, de la nostra institució, hi ha molta diferència des del punt de vista retributiu. No? Hi ha estudis, i estudis també del Departament d'Economia del nostre país, que demostren que les dones tenim un sou per sota en un 15%, el qual vol dir que encara queden molts reptes. Però a mi m'agradaria compartir amb vosaltres, i ho he fet en les tres jornades, no?, que he compartit, un llibre que hi ha una companya d'aquí que m'ha dit, a veure si l'acabes, que té molt poques fulles encara, que es diu La ridícula idea de no volver a verte. És de la Rosa Montero. La Rosa Montero es va quedar viuda fa un any i ella fa una descripció del que és, no?, la seva vivència, la seva vida, vinculada a la vida de Madame Curie. Madame Curie va ser la primera dona Premi Nobel. No sé si sabeu la seva història, jo recomano aquest llibre, perquè explica d'una manera molt clara com va lluitar per poder aconseguir aquest premi.
Ella va obtenir el premi, ho va obtenir amb el seu home, i no la van deixar sortir per agafar el premi. I va sortir el seu home, i quan va sortir l'home va dir jo no agafo el premi si no està la meva dona. Es va quedar també viuda i va haver de lluitar molt per tirar endavant tota la investigació que ha fet i tot el que ha portat per la ciència. És un llibre que és de dones per dones, que parla de dones, però que parla també de la importància de fer les coses plegades. I a mi m'agradaria que el missatge d'aquesta introducció, abans de presentar a la Joana Gallego, fos aquesta. El repte que tenim, i que tenim homes i dones, és de treballar plegats perquè així aconseguirem moltes coses. Però penso que tenim una sort molt important, que és tenir aquí a la Joana Gallego, que és professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és directora de l'Observatori per la Igualtat i codirectora del Màster de Gènere i Comunicació. Entre les seves publicacions destaquen El periodisme actual, De reines a ciutadans, Medios de comunicació, Motor o rèmora per a la igualtat, Putes de pel·lícula, Si te vas te mato, moltes publicacions que posen valor el que és la dona i el que és la lluita de la dona. Sin més, li dono la paraula a la Joana. Moltes gràcies. Hola. Amb això ja tindré suficient, no?, per parlar. No necessito parlar per aquí, no? Molt bé. Doncs bon dia a totes les persones que estan aquí. Gràcies per aquesta introducció magnífica. Gràcies per estar aquí tant d'hora, perquè la veritat és que jo estic acostumada a fer xerrades, però no tant d'hora, i molt menys en un hospital. No? La veritat és que em sento molt còmoda i molt ben atesa, perquè si em dona un atac de cor o una cosa així, un patatús, perquè això de parlar en públic sempre impressiona una mica, doncs la veritat és que estaré molt ben atesa, o sigui que aquí ràpidament tindré sortida. Moltes gràcies per invitar-me a participar en aquesta xerrada. Això és molt un honor per mi. I bueno, espero poder dir alguna cosa interessant sobre el tema. Després ja parlarem del que ha comentat la... Perdona, que no me'n recordo. Candela. De la Candela, sobre el tema, el fet de ser dones, de ser més dones o menys, i de tenir més presència o menys en els llocs de... en els llocs del treball, perquè jo crec que són dues coses diferents. El dret de les dones a estar on vulguin, on puguin, on les seves capacitats les porti, i una altra cosa seria la possibilitat de canviar els discursos. Els discursos tant sanitari com de la salut, com el de mitjans de comunicació. Però bueno, això ja parlarem després. Com que jo sóc andalusa i les meves neurones, i vosaltres sabeu millor que jo que això de les connexions neuronals és fonamental, doncs jo faré la meva intervenció en castellà. No tinc cap problema, evidentment, en català, però prefereixo perquè després som jo, tinc més fluïdesa, per tant, crec que intentaré transmetre millor les meves idees si ho faig en castellà. Bueno, jo parto de la base de que els dos fenòmens sociales importantísimos en el siglo XX, los dos fenómenos más trascendentales han sido, por una parte, el cambio en el rol de las mujeres. Yo creo que no hay comparación posible entre el papel de mi abuela, si me apuran, de mi madre, nuestras madres y nuestras abuelas, con el papel de las mujeres de hoy en día. Creo que el cambio ha sido espectacular. Creo que no solamente ha sido espectacular, sino también profundo. Es decir, yo creo que hay cambios superficiales y cambios profundos. Y solamente son realmente cambios, que pueden considerar cambios reales aquellos que entran en la conciencia de las personas. Entonces yo pienso que este cambio en la conciencia, el nuevo estado de conciencia de las mujeres, yo creo que ha sido muy importante y bajo mi punto de vista irreversible. Salvo que haya un caos mundial, cosa que me extrañaría teniendo en cuenta los jefes que tenemos en las potencias mundiales, cosa que me extrañaría, que salvo que haya una explosión y el mundo se vaya a desaparezca, yo creo que el cambio de las mujeres es irreversible. No ha sido tanto así en el cambio producido en la conciencia de los hombres, y por tanto de este desencuentro, de esta dificultad de establecer esta
este desencuentro entre hombres y mujeres, yo creo que explicaría muchas cosas que si hace falta luego hablaremos, en caso cual la violencia podría ser una de ellas. Pero bueno, ya hablaremos más adelante. Este es el primer cambio importante que yo creo que todavía no ha sido tenido en cuenta ni en consideración suficientemente. Es decir, para explicar la situación que se vive en el mundo, en España concretamente, pero también en el mundo y en otros países, ¿no? Sobre todo en el ámbito occidental y también en otros lugares del mundo, aunque en menor cada cual, cada país o cada zona con su propio ritmo, ¿no? Y el otro gran fenómeno importantísimo ha sido el cambio de la importancia de la comunicación. Es decir, nunca en la historia de la humanidad la comunicación había llegado a tener tanta importancia y estar tan presente en la vida cotidiana de todos nosotros. Hoy día estamos conectados siempre, estamos conectados a las 24 horas del día, tenemos acceso inmediato a lo que ocurre en todos los lugares del mundo, tenemos información instantánea de lo que pase en cualquier lugar y es imposible, estamos muy conectados, aunque eso tampoco quiera decir que estemos mejor informados o más unidos, ¿eh? Estamos simplemente recibimos una gran cantidad, una luz de información continuada que tampoco sabemos si realmente ayuda o no a la mejora del ser humano y a la mejora de la comunicación. Pero son dos fenómenos importantísimos, los dos. Ha habido otros, naturalmente, en un siglo da para mucho, pero yo creo que estos dos son los más importantes. Y yo he tenido el privilegio de poderlo juntar y de poder estudiarlos, con lo cual me siento una privilegiada de poder haber dedicado mi vida académica, mi vida laboral, mi vida, mi pasión, por decirlo así, a analizar el fenómeno de la comunicación y también el fenómeno del cambio en el papel y en el rol de las mujeres. Por tanto, bueno, eso no todo el mundo puede decir ser una privilegiada, yo me considero una privilegiada en este sentido. Había traído algo, lo que pasa es que yo no tengo pantalla y no sé si voy a poder estar mirando y comentar un poco. No, es más que nada para comentar un poco los a ver, esto ¿puedes cambiar de pantalla? O, ¿ves? Ya empezamos. Esta de la tecnología, como digo, es muy importante cuando va bien, pero cuando no va bien, pues la verdad es que va mal. Me ha comentado que yo a través de este aparatito podía ir cambiando de pantalla, pero no me hace caso. ¿A dónde tengo que hacer algo? Es que si no les muestro los ejemplos, pues la verdad es que no sé. ¿Veis? Esto es la tecnología que he visto. A ver si me pongo aquí. Hemos dicho que no es fácil, pero no más. Que está por encima del 50% en todos los casos, menos en aquellas especialidades que son, digamos, más técnicas. Bien, cuando podemos ver estos datos, si los podemos ver, empezaríamos a hablar un poco de sí, porque la pregunta que nos ha traído aquí es intentar ver si los estereotipos de género frenan o no los avances de las mujeres. Hemos dicho que un fenómeno importantísimo es precisamente este de la incorporación masiva de las mujeres a los espacios.
privado, también es público, porque el privado ya era tradicional, pero vamos a intentar ver si los medios de comunicación, que es el ámbito en el que yo soy más lógicamente especialista, pues pueden ayudar o no a frenar o a hacer el avance en el cambio de la mujer. En este libro que han nombrado Candela, que se llama De Bienestar Ciudadana, Medios de Comunicación, Autorregulación para la Igualdad, yo parto de la base de que los medios de comunicación actualmente son más una rémora que un motor de cambio. Creo que los medios de comunicación pueden ejercer las dos cosas. Pueden ser un motor para cambiar cuestiones, porque apostan por un cambio, sea lo que sea. Hay muchas posibilidades de cambiar en la sociedad, pero a veces los medios de comunicación apuestan por esos cambios, y en cambio hay otros momentos en los que son más remisos y más reticentes y más renuentes al cambio. Y yo creo que los medios de comunicación actualmente, por lo que respecta a las imágenes de los hombres y las mujeres en los medios de comunicación, fundamentalmente en el cambio de la representación de las mujeres, actúan mucho más como una rémora que no como una. Me gustaría que tuvieran en cuenta tres factores que, a mi punto de vista, explican de alguna manera lo que voy a explicar, lo que voy a desarrollar un poco después. Por una parte, los medios de comunicación son muy amplios, lógicamente. Podemos hablar de la información, podemos hablar de la publicidad, podemos hablar del entretenimiento, podemos hablar de las redes sociales, podemos hablar de todo lo que ha representado Internet actualmente y del cambio que eso ha representado. Es decir, podemos hablar de muchas cosas. Pero a mí me gustaría centrarme un poco en la información. Porque, pese a todo, la publicidad y otros formatos, estamos habituados a que sabemos que son productos prácticamente de ficción, que lo único que sirven es para vender productos. Por tanto, estamos preparados para recibirlos, estamos preparados para... ¿Sí? Sí. Pero usted también. Ah, vale. Estamos preparados para ver qué es publicidad. Y por tanto, decimos, bueno, sí, eso está muy bien, pero eso nos trata de vender alguna cosa. En cambio, la información no. La información es una modalidad comunicativa que, pese a que estamos en una época que, como bien saben ustedes, algunos dicen de posverdad, no sé si en lugar de decir posverdad podríamos decir de mentira directamente, pero bueno, como estamos en esta época, la información todavía, pese a esta época de posverdad en la que vivimos, nos la creemos, o nos la tenemos que creer, o creemos que es verdad. Es decir, cuando se informa en un diario digital o de papel sobre una determinada realidad, podemos pensar que tiene sus sesgos ideológicos, tiene su versión, pero en cualquier caso todavía pensamos que es verdad. Y por tanto es mucho más importante analizar y entender la información que no analizar y entender la publicidad, que es mucho más fácil de entender, puesto que por sentido común sabemos que si nos ponemos una crema un día no vamos a salir con una piel tersa y suave si ya tenemos una edad. Por tanto, ya estamos acostumbrados a que ese tipo de mensaje es una parte de ficción. En cambio, la información no. Pero la información, por tanto, en la que nos vamos a centrar, tiene unos factores que me gustaría que tuvieran en cuenta para poder en la reflexión siguiente. Primera, se supone que la información es el discurso de lo público, es decir, de aquellas actuaciones. Tradicionalmente la información es el discurso de lo público, de aquello que es de interés social, de interés para toda la sociedad. También es verdad que lo privado, que estaba vedado, que aparecía durante muchísimo tiempo al margen de lo que acontecía en la esfera pública, evidentemente han ocurrido muchas cosas en el ámbito de lo privado que también hacía falta publicitar y dar información. Pero de alguna manera había esta diferencia o estas dos esferas, que era lo privado y lo público. Pues bien, el discurso informativo tradicional es el discurso de lo público, es el discurso de la esfera pública, a la que naturalmente hoy día, con este cambio que se está produciendo, también se incorpora mucha información privada. Hay mucha información no solamente privada, sino también íntima, es decir, de la esfera de la intimidad. Pero el discurso público es aquello que da cuenta de todo lo que en la sociedad está inmersa. Leyes, cambios, economía, deporte, en fin, política,
cultura, todo tipo de acontecimientos públicos. Eso hay que tenerlo en cuenta porque vamos a intentar ver esta diferencia de representación entre hombres y mujeres. El segundo aspecto es que es el discurso informativo bascula entre lo cotidiano y lo excepcional. Entre lo cotidiano y lo excepcional, es decir, cuanto más excepcional es un hecho, más información es. Un avión que se estrella en Los Alpes, un notición. Un terremoto, un notición. Una guerra, un conflicto bélico que estalla, un notición. Entonces, por una parte, cuanto más excepcional y con cuanta más brusquedad se rompe la línea de normalidad en la que vivimos, más información y más noticia. Y por otra parte, lo contrario, es decir, la información cotidiana que no tiene mayor trascendencia, por lo que ocurre en el Parlamento cada día, los deportes, los encuentros, las ligas, en fin, toda la cuestión más o menos habitual. Esos son los dos puntos importantes que también hacen, que definen, por decirlo así, el discurso turístico, el discurso informativo. Y luego hay otro también que es otro tercer punto que también tiene mucha importancia a la hora de analizar la representación de los hombres y las mujeres, que es que también bascula entre lo individual y lo colectivo. Es decir, hay noticias que son protagonizadas por personas individualmente, por ejemplo, tal hace tal cosa, Meganito hace o dice, tal o cual, y luego las acciones colectivas que son abstracciones. El paro sube, la crisis azota, en fin, la situación mundial, es decir, factores que no están protagonizados por nadie en concreto, sino que son cuestiones colectivas, cuestiones globales. Pues esos tres factores me parecen muy importantes tenerlos en cuenta para entender un poco el discurso a la hora de la representación de las mujeres en los medios de comunicación. Yo creo que hay una asimetría en la representación, creo que las mujeres son representadas de manera diferente y creo que esta asimetría perjudica el avance y va en contra de los avances conseguidos por parte de las mujeres en este siglo, en el siglo pasado, en el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Bien, estas son los datos que creía interesante ver, más que nada porque para que viéramos, por ejemplo, cómo el porcentaje de las mujeres en todas las carreras es importantísimo, es decir, que en total el 87% de las personas, no el 67%, con la 51% de las personas que trabajan en el ámbito de la salud, porque todas estas son mujeres. Por tanto, como ven aquí, los porcentajes prácticamente en todas, menos en psicólogos, en físicas, o menos en dentistas, prácticamente todas están muy por encima, o prótesis dentales, no es lo que dice, parece que no es muy femenino, ¿no? Pero en cualquier caso, el porcentaje de mujeres en las carreras o en las profesiones del ámbito de la salud son mayores. Por ejemplo, aquí tenemos los equipos directivos de los diferentes hospitales de 2007, en el 2007 han podido cambiar de alguna manera, ¿no? Han podido cambiar, pero por ejemplo vemos en el caso del porcentaje de las mujeres, pues que en algunos hospitales están en un porcentaje considerable y en cambio en otros pues hay porcentaje en los equipos directivos de los hospitales. Desde el 56% de nuestra señora del Prado de la Vega de la Reina, que tiene el máximo porcentaje, al complejo hospitalario universitario de Albacete, que tiene un 14%. Es decir, que hay una gama importante de diferencia en los equipos directivos de los hospitales. Las directivas de los hospitales, por ejemplo, en 2005 o 2007, los directores o directoras en el 2007 eran un 13% de directoras de hospitales. Si en la diapositiva anterior era presencia de mujeres en los equipos directivos, en este caso serían directoras concretamente. Por lo cual, vemos que hay una sobrerepresentación de hombres en los equipos en la dirección de los hospitales. Si vamos, como en la conferencia se titula Sostra de Vidra o de Formigó, pues he traído estas cifras para que veamos que el hormigón parece que está ahí más que de vidra, que no se ve, parece que es lo que no. Pues, por ejemplo, si vamos a los altos cargos de representación en las diferentes academias,
en las diferentes academias, pues de toda la farmacia, historia, lengua y tal, pues por ejemplo, en la familia de farmacia, que está relacionada con nuestra audiencia de hoy, sería las mujeres un 12%, ¿no? En los académicos y años de las academias. En las academias de medicina, pues por ejemplo, en estas cifras, que no me las he inventado yo, están todas sacadas de la web de las reales academias, es decir, que están bien documentadas. La información la he sacado de una asociación de juristas que se llama TEMIS y que las pueden encontrar, están de libre acceso en esta asociación. Y por tanto, en la academia de medicina, por ejemplo, vemos que el 0% de mujeres, ¿no? Es decir, entre los numerarios, los académicos y numerarios, no hay mujeres. Por ejemplo, y en los colegios profesionales, en el 2007, en enfermería había un 13% y en el de médicos un 0% y en veterinaria un 0%. Es decir, que a pesar de estas cifras abrumadoras de presencia de mujeres en las profesiones, es decir, de este traslado de mujeres, de esta incorporación masiva de mujeres a la mayor parte de las disciplinas profesionales, científicas, laborales, de todo tipo, parece que hay ahí una gran dificultad, hay una gran dificultad a la hora de avanzar. Bueno, esto es una fotográfica, ¿no? Que decimos, pues mira, la podemos ver y todas las cifras anteriores, pues la verdad es que nos quedan un poco así cuando vemos que los jefes de Estado del 2016, en estas reuniones del Parlamento Europeo, tal y cual, pues vemos ahí una manchita de color rojo, ¿no? Y que normalmente suele ser, en este caso no es Angela Merkel, pero podría ser, no sé dónde debe. ¡Ay, qué susto! Digo, ¡qué susto que me da! ¿Esto es cosa mía o este ruido es porque yo hago demasiado ruido o es porque no controlo? Bueno, no sé si Angela Merkel debe estar por aquí, porque siempre, como esta mujer es tan austera, aparte de su política de austeridad, en su físico y en su forma de vestir y en su forma de peinar, que también hablaremos posteriormente, pues como vemos, aquí... esa idea de la representación de las mujeres, pues ya veis que aquí hay una señora de rojo, aquí está creo la presidenta de Letonia, o Lituania, que no me acuerdo nunca si es Estonia, Letonia o Lituania, porque me equivoco de los tres países bálticos, pues es una de ellas, ¿no? Esta que está de azul, que tampoco se diferencia mucho respecto al azul dominante o el negro de los hombres. Pero bueno, como vemos, para ver, esto es en el máximo nivel de representación. O por ejemplo, aquí también tenemos pues, el rojo, un par de manchitas de rojo y cuatro mujeres que son la representación, o cinco mujeres que son la representación de los jefes de Estado. En definitiva, las mujeres, por alguna razón que vamos a intentar descubrir, vamos a intentar que evidentemente no vamos a llegar a ninguna conclusión, pero vamos a intentar ver qué ocurre, cuál es la razón, por qué. ¿Por qué ocurre esta diferencia de presencia entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta que ya no somos una minoría o una excepción que llega a un determinado lugar, sino que ya prácticamente estamos en paridad en la mayor parte de los trabajos y en muchos de ellos se supera con muchísimo a los hombres? En periodismo, por ejemplo, en las facultades tenemos un 60%, 60 o 70%, depende de qué asignatura, depende de qué materia, de mujeres. Eso significa que hace más de 30 años, como mínimo 20, si ponemos una cifra un poco menor, que de las facultades de periodismo están saliendo las mujeres mayoritariamente cada año, muchas más mujeres que hombres, y en cambio, luego, a la hora de ver los equipos de los medios de comunicación, continuamos viendo menor presencia de mujeres, fundamentalmente en los altos cargos, pero y en los niveles más bajos, que como en cualquiera de las otras que estamos viendo, hay muchísimas. Bien, estos son posibles que luego podremos llegar a discutir, ¿no? Evidentemente son hipótesis que podemos tener en consideración para intentar explicar por qué esta dificultad de entrar en igualdad de condiciones en todos los niveles, ¿eh? Ya hablemos de medicina, o ya hablemos de academias, o ya hablemos de medios de comunicación o de cualquier otro tema.
Evidentemente hay una diferencia importante, que es que las mujeres, por esta razón de que os decía de lo público y lo privado, las mujeres han estado adscritas, hemos estado adscritas durante siglos, más a lo privado que a lo público. Y por tanto nos hemos hecho cargo de las tareas domésticas, nos hemos hecho cargo de del cuidado de los hijos, nos hemos hecho cargo de todo lo que significa los trabajos del hogar. Por tanto, aunque no nos guste o no nos guste, eso es un tema que está ahí pendiente y no se puede cambiar de la noche a la mañana. Es decir, las mujeres dedicamos más tiempo a las tareas domésticas, más tiempo al cuidado y por horas, ahora veremos, que dedicamos mucho más tiempo que los hombres. Por tanto, eso es una hipótesis que podemos tener en consideración. Pero es evidente que también tenemos otras cuestiones, como son las estructuras profesionales, ¿no? Es decir, puesto que lo privado, lo público, mejor dicho, de alguna forma está pensado para el trabajo productivo, para el trabajo que está de una hora a tal hora, hay unas estructuras determinadas, y no como en lo privado, que nunca hay horarios y que la gente podemos dedicarnos cuando nos dé la gana a lavar los platos o a tender la ropa, pues en las estructuras profesionales están evidentemente estructuradas con unos horarios y con unas costumbres y tradiciones pensadas fundamentalmente en clave masculina, porque el mundo de lo privado, de lo público, se ha estructurado de esta manera. Y naturalmente también tenemos la diferente socialización a la que somos sometidos desde pequeños, desde que nacemos, en el seno de una sociedad y una familia en la que hemos nacido, y por tanto tenemos unas expectativas y de nosotros se espera que cumplamos unas determinadas expectativas sociales. Tanto, y no es lo mismo un niño cuando nace, es un sujeto que va a tener su vida y al que se le van a decir y le van a socializar para que tenga su trabajo, su vida, su proyecto vital, que una niña que, bueno, ya veremos, puede tener su proyecto vital, pero puede, depende, ya veremos lo que puede ocurrir. Por tanto, ahí hay unas diferentes expectativas muy, muy diferenciadas por razón de sexo. También podemos pensar que por esta misma socialización, y no digo que a las mujeres no nos guste el dinero, y muchísimo menos, si tenemos la idea esa de que las mujeres somos muy derrochonas y nos gastamos el dinero del marido y todos esos chistes que circulan, pero es evidente que también por esta misma socialización quizá a las mujeres les importa menos el prestigio, el cargo, el figurar, ¿no? Porque hemos estado socializadas en estar siempre en un segundo plano, en estar siempre por detrás, en estar siempre en una situación, digamos, más inferior, ¿no? Y por tanto, quizá, todo a título de hipótesis, no le damos tanta importancia. Y por tanto, esa valoración, el hombre siempre ha tenido más valor, más valoración en el mundo público, ¿no? Es decir, en el mundo de la representación, en el mundo de la apariencia, en el mundo del estar, ¿no? Del estar fuera y de actuar. Todas estas cuestiones podrían decir que podrían, no digo que sean únicas, pero podrían ayudar a mantener esta dificultad a la hora en que las mujeres deciden o no acceder a espacios de representación, a espacios de poder. Hasta aquí, digamos, que podríamos decir es para todo el mundo igual, es decir, para todos los sectores, sean cual sea, podríamos decir que es igual. Ahora bien, como lo que yo planteo más bien es relacionado con los medios de comunicación, pues lógicamente voy a llevar el tema a ver los estereotipos que se reproducen en los medios de comunicación. ¿Pueden afectar, como unos más de todas estas hipótesis que hemos planteado antes, a esta dificultad para que las mujeres se incorporen al mundo de lo público y tengan paridad en todos los puestos y no solamente en los más bajos? Es decir, bueno, esto antes de que pasara a otra, estas serían las dedicaciones a las actividades que nos dedicamos, ¿no? Al cuidado personal, que significa dormir también, es decir, las horas que dedicamos a dormir, y a cada una de las cosas que hacemos, trabajo remunerado, estudios, medios de comunicación y tal, ¿no? Ese sería un poco en general, y esto serían las parejas con hijos. Y con las parejas con hijos ya vemos que hay una diferencia mayor entre hombres y mujeres. Es decir, las mujeres dedican muchas más
tiempo si tienen hijos que sus parejas. Por tanto, y la pareja sola, también las mujeres dedican más tiempo, en otro tipo de hogar también. El padre o la madre solo o con algún hijo también dedican las mujeres mucho más tiempo, más horas, horas y minutos al hogar, a las tareas domésticas. E incluso si es el hogar unipersonal, una sola persona, las mujeres dedican 3 horas y media y los hombres dedican 2 horas 23. Es decir, que esta idea de que las mujeres tenemos una mayor carga y que se sigue reproduciendo, es evidente que continúa existiendo. Pero bien, ¿qué ocurre con los medios de comunicación? ¿Pueden ayudar o no, o al contrario, en perjudicar este avance? Yo creo, como decía al principio, que la comunicación es uno de los fenómenos fundamentales para entender nuestro mundo actual, o para no entenderlo, pero en cualquier caso, sin los medios de comunicación difícilmente podemos entender el mundo, porque no tenemos otra posibilidad de saber lo que ocurre en cualquier lugar más que a través de los medios de comunicación, más que a través de la radio, la televisión, la prensa escrita o digital, internet. Y ahora se han subido las nuevas posibilidades de las redes sociales y tal. Pero es evidente que no podemos estar al tanto ni saber de lo que ocurre en ningún sitio si no es a través de los medios de comunicación. Por tanto, los medios de comunicación se convierten de facto en el gran foro estratégico donde se dilucidan todas las cuestiones de interés público y también privado, pero fundamentalmente, como decía al principio, de interés privado, hay de interés público, que es el discurso tradicional de los medios. Pues bien, aquí ya tenemos una primera desigualdad y una primera asimetría. En este estudio que se hace cada 5 años a nivel mundial, podemos ver que desde 1995 hasta el año 2015, que se ha hecho el último, la presencia cuantitativa de mujeres en los medios es del 17% en el 95 al 24% en el 2015. Eso significa que la presencia de nombres, menciones concretas, de nombres y apellidos de personas concretas, es muy lento. Por tanto, podemos decir, si la mitad de la población, el 50-51%, son mujeres, y en todas las carreras, como estamos viendo, en todas las profesiones, las mujeres representan un porcentaje, si no paritario o superior, ¿por qué los medios de comunicación son tan lentos en reproducir un discurso diferente? Yo creo actualmente, como digo, que los medios van por detrás de los cambios sociales y no por delante. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Bien, no quiero, como no sé si funcionan los links que he traído, me gustaría, en todo caso, vamos a pasar los links para no empeorar las posibilidades, pero bueno, vamos a ver, aquí tenía unos links que van a diarios concretamente para que viéramos algunos ejemplos, pero como también traigo algunos ejemplos de papel, pues los vamos a pasar y si acaso volveríamos al final. Pero a título simplemente informativo, por ejemplo, estos titulares hacen referencia, mirad a esta chica que fue campeona o es campeona de bádminton, varios que hacen referencia, y hasta se ha echado novio, titula una noticia sobre Carolina Marín cuando ganó el campeonato, la primera vez el campeonato de bádminton. Fijaos el título, y hasta se ha echado novio, es decir, algo. A mí también me gustaría echarme novio de vez en cuando, ¿no? Pero la verdad, eso de echarse novio, ¿no? Porque es algo privado, es algo íntimo, ¿no? Es algo que podríamos, a todas las personas que estamos aquí, pues nos afecta. En cambio, no todas las personas que estamos aquí somos campeonas del mundo de bádminton. Yo no sabía ni lo que era el bádminton, ¿no? Por tanto, para que veamos un poco cómo lo privado, lo que decíamos, lo privado, aquella parte de la intimidad o de la privacidad de las personas se pone de manifiesto al hacer la información. Y en los titulares siguientes, igual, Carolina Marín, la campeona que dejó el flamenco para ser la reina del bádminton, esto de la reina lo vamos a ver, que es una metáfora que se utiliza mucho, Carolina Marín, la reina mundial del bádminton, que nunca se rinde, e idolatra a Nadal, ahora vamos a ver la diferencia entre Nadal y otros deportistas, Carolina Marín, campeona del mundo por segundo año consecutivo. Susana Griso es una periodista que la conoceréis seguramente, pues bien, le hicieron una entrevista en el
Mundo, que tenía 3 o 4 páginas, hablaba de su trayectoria pública, de todos los años que había ejercido el periodismo, y la entrevista se tituló Los labios de Susana Griso, y decía, no me he hecho un lifting ni me he operado. Ni me he operado los labios ni me he hecho un lifting. Ese era el titular con el que se destacaba 3 o 4 páginas y en internet un montón de pantallas seguidas sobre la profesión de esta persona. Magdalena Gorek era una periodista, es una política polaca, y ese fue los titulares que se ponían de relieve, era Magdalena Gorek, la sexy socialista polaca, y que era guapa y sexy, se puso de relieve en la práctica totalidad de los medios que reflejaron la noticia cuando vino hace unos años, no sé si hace un par de años, vino a España y se encontró con Pedro Sánchez y los dos aparecían en los medios. La sexy candidata a la presidencia, a la política más sexy del mundo, y así fue como se la presentó ante los medios de comunicación. Bien, este sería el titular modelo. El titular normal, los titulares informativos, periodísticos, a los que estamos habituados. Un sujeto que hace algo, un sujeto que se enfrenta a algo, que dice algo o que fundamentalmente hace algo. Nadal resurge para medirse con Djokovic. Y esa sería un poco la normalidad. A veces decimos que los medios de comunicación, para ahorrar, por la economía lingüística, por la economía, tienen que condensar, y efectivamente hay un espacio, hay una columna, hay un espacio muy limitado y hay que acortar los titulares. Y por tanto a veces se utilizan otro tipo de titulares, digamos que ahora vamos a ver, más metafóricos o más sin verbos, sin complementos, y por lo tanto son más sencillos. Pero es curioso que este tipo de titulares más metafóricos se utilicen mucho más con las mujeres que con los hombres. Un sujeto que actúa en el espacio de lo público, un sujeto, un verbo en voz activa y unos complementos. En mi tiempo se decía sujeto, verbo y predicado. Ahora se dice complemento, sintagma verbal y muchas otras cuestiones, pero en definitiva viene a ser lo mismo. Sujeto, verbo y predicado. Sujeto, un verbo y algo que se dice del sujeto. Ese sería lo habitual. Por ejemplo, aquí tenemos dos noticias en las que lo primero que nos llama es esta chica, porque es tan feliz, ¿no? Ya me gustaría a mí ser feliz, ¿no? La felicidad de Anita Pérez. Digo, coño, ay, perdón. Bueno, dame la receta, ¿no? Esta chica, esta atleta, está haciendo algo. En la foto la vemos saltando, la vemos haciendo algo. En cambio, no tenemos. La pregunta es, ¿qué ha hecho? No sabemos. El titular de Nadal era, ¿qué ha hecho? Resurge para enfrentarse con otro. En este es, ¿qué ha hecho esta Anita Pérez, aparte del diminutivo, que ya de alguna manera la infantiliza, ¿no? ¿Qué ha hecho Anita Pérez para ser feliz? Bueno, o para saltar, no sabemos. Tenemos que leer el titular, tenemos que leer el cuerpo de la noticia, tenemos que leer todo lo que venga a continuación para entender lo que significa. Como estamos tan ocupadas y tan ocupados y la gente no tiene tiempo de leer casi nada, lo fundamental con lo que nos quedamos es con el titular. Y entonces eso es el titular para total, mientras desayunamos en media hora, lo más que da tiempo es saber un poco, si es que acaso da tiempo, a leer un poco los titulares. O, como mucho, los subtitulares, los destacados, los ladillos y pequeños textos. Pero difícilmente tenemos tiempo de leer toda la letra pequeña, que francamente hay que estar interesado en ella. Pues bien, volvemos a Carolina Marín, que cuando ganó sus... Y dice Carolina Marín y su exótico reinado. Primero, ¿qué ha hecho? No sabemos. La pregunta, por tanto, es ¿qué es? Por eso yo parto de la base de que las mujeres, no siempre, no siempre, pero con mucha frecuencia, están representadas por lo que son y no por lo que hacen. Mientras que los hombres están representados por lo que hacen y no por lo que son. Es decir, Nadal hace algo, Rajoy hace algo, bueno, Rajoy no sé si hace mucho, pero con perdón, ¿eh? no quiero poner sesgos aquí, porque bueno, somos un colectivo plural, ¿no? Pero bueno, no sé si hace mucho. Pero bueno, en cualquier caso, y si lo hace, no sé si lo hace bien, como Trump, ¿no? Bueno, Carolina Marín y su exótico reinado, ¿de qué va? ¿Qué nos quiere decir? No solamente es una reina, es un reinado, sino que además es exótico. Aquí abajo tenemos a Nadal otra vez y pone, Nadal sucumbe ante la exigencia.
Sujeto, verbo y complemento. Que en este caso sucumbe, sí, sucumbe, pierde, pero está el verbo en voz activa. En los dos otros no tenemos verbo. Por tanto, son sintagmas nominales que no dicen lo que hacen. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestra querida reina y una ministra, ¿no? Que también va de reina. Por tanto, seamos o no monárquicos, que eso cada cual será lo que quiera, estamos hablando de la representación. Estamos hablando de la representación mediática. Y aquí una ministra vestida de reina, que es María Dolores de Cospedal, está vestida, bueno, con ese vestido, no sé cómo decirlo, porque yo la verdad es que de estética no entiendo mucho, ¿no? Pero bueno, en fin, ese vestido así vaporoso. Es igual, ¿por qué hace falta mirar cómo van vestidas las mujeres que actúan en la esfera de lo público? Nos gusten o no estas mujeres que vamos a ver, son mujeres que tienen un poder, mujeres que tienen una representación, mujeres que se merecen un respeto, igual que los hombres, es decir, no, ni más ni menos, se merecen el mismo tipo de respeto. Por tanto, representarlas a ellas en cuanto son más que sujetos que actúan en la esfera de lo público, como objetos a los que hay que observar con mucho detenimiento. Y por eso nos llama la atención los vestidos que llevan estas mujeres cuando aparecen en público. Porque si fuesen un sujeto que actúa, la pregunta y el titular sería: fulanita de tal ha hecho tal cosa. Es decir, un sujeto en su acción, en su actividad. En cambio, como son objetos, no siempre, ¿eh? No siempre en todo momento, pero esta basculación entre ser sujeto y ser objeto. A veces somos sujeto, a veces somos objeto. Y es muy fácil cambiar esta función de objeto a sujeto, de sujeto a objeto. El sujeto siempre actúa. El sujeto es un individuo que tiene una actuación en la vida pública o en la privada, pero en cualquier caso no es observable en cuanto que lo descomponemos en parte, sino que actúa de una pieza, con un verbo en voz activa, que es lo habitual para dar este tipo de información. La mujer representada como objeto, hay que diseccionarla y, por tanto, cómo va vestida, cómo va peinada, qué gestos hace, si va elegante, si no va, ¿eh? Por tanto, vamos viendo este tipo de titulares que nos explican qué son y no qué hacen. Estas mujeres, estas dos mujeres a las que Hollande en su momento nombró como guardaespaldas o como jefas de seguridad y tal, pues en lugar de poner sus nombres, fulanita y menganita, son nombradas jefas de seguridad del Elíseo, pues ¿cómo titula un diario? Als Anges d'Hollande, es decir, las que lo protegen. Por tanto, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué han hecho? No lo sabemos, tenemos que volver a leer, no se ven muy bien aquí los subtitulares y los antetítulos y tal, pero podemos ver que para buscar la información tenemos que ir a otras partes de los textos para saber exactamente qué es lo que nos están planteando. Porque si no, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Qué son ángeles? ¿Eh? Aquí es que es una, va vestida, cómo va vestida, no es qué ha hecho, sino cómo va vestida. Por tanto, tampoco responde la pregunta qué ha hecho. Vamos, como traigo las fotografías, no hace falta entrar en los links porque ya me suponía que la tecnología y yo siempre estamos peleadas. Al ser objetos que se observa con detenimiento en la escena de lo público, porque provenimos de lo privado, y por eso decía que había que contemplar esta idea de lo privado y lo público, puesto que las mujeres tradicionalmente el espacio de relación habitual en el que nos hemos relacionado tradicionalmente es el espacio de lo privado, cuando nos incorporamos al espacio de lo público y los medios de comunicación son el discurso de lo público, se observan con mucho detenimiento. Es como un equipo de fútbol local y visitante, un partido de fútbol el local y el visitante. El local es juzgado con mucha menor severidad que el visitante. Siempre el visitante es juzgado de forma más hostil porque viene de fuera. Pues igual pasa un poco con la representación de las mujeres y los hombres en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son el discurso de lo público, como hemos dicho, y las mujeres se incorporan a ese espacio, a esa esfera pública. Y, por tanto, son las otras
las que vienen de fuera, las que vienen de la otro, del otro, de lo, son las visitantes, son las forasteras, las intrusas, las que se incorporan a este espacio que estamos elaborando, un grupo humano formado por hombres y mujeres en una diversidad determinada de profesionales de la información, pero de alguna manera que en total tiene una cosmovisión de sexo masculino. Es decir, porque tradicionalmente ese espacio de relación público ha estado dominado por los hombres, es el espacio natural en donde los hombres se han socializado y, por tanto, el discurso de lo público continúa reproduciendo esa idea de que el espacio convencionalmente tradicional es masculino. Por tanto, las mujeres son objetos diseccionables. Pese a que estén en un parlamento o puesto que estén en cualquier lugar, siempre pueden ser despedazables. En este caso tenemos a Susana Díaz y, bueno, un fragmento a saber por qué estos periodistas, estos profesionales, ya sabemos que un medio cuando publica una noticia no, oye, una fotografía no es casual, no es arbitraria, no es aleatoria, sino que siempre hay una intencionalidad, porque lógicamente esta mujer tendrá cabeza, ¿no? Y de donde está dando el discurso, sea donde sea, estará dando. ¿Por qué tenemos que poner esta foto de un fragmento del cuerpo de una persona que se supone que está actuando en el escenario de lo público? Porque es un objeto que se observa. Y al ser un objeto que se observa, lo que nos llama la atención son las medias, es la barriguita, porque está gorda, porque tiene una falda corta o larga, o unos zapatos, como veremos, esto de la zapatería es algo muy recurrente, ¿no? La zapatería es muy recurrente en los medios de comunicación. Mirad, este era el mundo, La Razón, y otros muchos, ¿eh? No solamente estos diarios lo han puesto. Susana Incompleta, ¿por qué han puesto esta fotografía de una persona, nos guste o no nos guste, que ya digo que esto es otra cosa secundaria, por qué fragmentarla, por qué poner solamente un trozo de su cuerpo? Porque estamos viéndola como un objeto al que podemos partir, al que podemos despedazar. Esto es muy fácilmente observable en la publicidad, no tanto en la información. La publicidad, el cuerpo femenino es despedazable todo, y todo el cuerpo tiene sentido y significado. Así que podemos ver un ojo, una rodilla, un omóplato, un glúteo, un pie, una nuca, un brazo, una mano. En publicidad podemos ver la mujer como el cerdo, con perdón, porque del cerdo todo se aprovecha. Pues igual que las mujeres, ¿eh? Las mujeres somos como cerdas, ¿eh? pero porque todo tiene sentido, todo tiene significado. Hasta un zapato solo, de tacón, es significativo por sí mismo. El cuerpo masculino es muy difícil de fragmentar. Tiene muy poca significación, precisamente porque es un sujeto. Porque tradicionalmente es un sujeto y el sujeto actúa todo completo en un escenario determinado. Y así la publicidad, por ejemplo, masculina, podemos ver hombres en entornos paradisíacos, hombres que exploran el cuerpo entero del hombre. Muy raras veces vemos, por ejemplo, el mentón, a veces se utilizan para afeitado, el torso a veces para mostrar los abdominales, las chocolatinas que se llaman, ¿no? O la parte genital se anuncian calzoncillos, pero es muy difícil. Yo tengo infinidad de anuncios desde los años 30 recogidos y el cuerpo masculino es muy difícilmente desmontable y despedazable porque nunca ha sido considerado un objeto, sino un sujeto. Y en la información, volvemos al tema de la información, es mucho menos visible esta fragmentación, pero como estamos viendo, también podemos verla. Por ejemplo, podemos ver trozos de cuerpo, ¿no? Trozos de cuerpo femenino. ¿Por qué? Bueno, todo tiene su sentido, todo tiene su significación. Ya digo que estas fotografías no son inocentes, sino que todas tienen una finalidad. En este caso vemos a Inés Arrimadas, que no sabemos quién es aquí, porque solamente vemos un cuerpo, un torso, y al fondo vemos a difuminado Albert Rivera, que se supone que es el que está detrás y, por lo tanto, es el importante, ¿no? Pero, en cualquier caso, el medio publica una imagen fragmentada del cuerpo femenino, cosa que no es habitual, o no debería serlo, porque no hablamos con el cuerpo, sino que hablamos con la cabeza, ¿no?
Por ejemplo, esta fotografía apareció en la revista Tiempo. En la revista Tiempo, las piernas, a saber de quién, ¿no? Porque podrían ser de cualquiera, pero era de Sarah Palin, la política americana. O, por ejemplo, esto está salido también de diarios digitales y de diarios que lo reprodujeron en papel. ¿Qué piernas son estas? Pues lo sabemos. Primero porque lo pone aquí, ¿no? Pero también porque nuestra competencia contextual nos dice que la reina Letizia Ortiz y la primera dama de Argentina han estado en Madrid hace poco juntas, y entonces pues aquí vemos un detalle de sus zapatos. Si no fueran un objeto, si no fuera un objeto diseccionable al que hay que poner de relieve los detalles, no habría necesidad de poner las piernas, ni el pelo, ni nada de esto, sino que se pondría una foto de la persona hablando, haciendo. Si fuera un sujeto que actúa, se pondría una foto de una persona, de un sujeto que actúa haciendo algo. Para poder comparar, esta foto ya es más antigua, pero de alguna manera se ha vuelto a repetir, por delante y por detrás, ¿no? Es decir, estas dos chicas tan jóvenes, tan guapas, tan esbeltas, tan estilizadas, ¿cuál es la más guapa? Mira qué zapatos, mira qué pelo. Es decir, esa idea de su objeto al que se está observando con gran detenimiento. No hace falta que hagan nada, porque su papel no es hacer nada, sino estar, ser, posar. Y aquí igual, las dos. Retraigo estas fotos un poquito más antiguas, pero para que veáis que la zapatería ha dado mucho juego de sí, ¿no? Y en este caso, la primera página del Mundo, la primera página del Mundo era una foto así de grande, aquí se ve pequeña, pero era una foto, ya veis, a cuatro columnas, los zapatos de, bueno, a saber quién, ¿no? En cualquier caso, la ministra de la época con Aznar, ¿no? Una de las ministras de Aznar. Y aquí, también cuando estaba Aznar con Ibarreche y la polémica, como veis, aquí hay una gran foto de unos zapatos preciosos, unas medias de rejilla y un vestido vaporoso. ¿A quién pertenecen? Pues para que la noticia no dice de quiénes son, ¿no? Pero para que no nos equivoquemos, no sé si lo podéis leer, pero abajo, en el pie de foto, por si no nos habíamos dado cuenta, pone: als peus de la vicelendakari Idoia Senarruza Beitia durante su intervención en el Parlamento Vasco. Es decir, sabíamos que eran unos zapatos y unos pies, pero por si acaso nos recuerdan que son los pies de la vicelendakari. ¿Qué sentido tiene poner estas fotos de estos zapatos, por bonitos que sean y por exóticos, si no es que el personaje es un objeto que se observa? No tendría ningún sentido que pusiéramos este tipo de fotografía si no tenemos una no solamente es un objeto, pero un objeto criticable. Porque en política y en cualquier otro tipo de actuación periodística siempre hay intencionalidad. Y se pone de relieve un zapato de fantasía o unas medias de fantasía o unos zapatos de cabritilla o de piel de vaca, y se puede llegar a desprender sibilinamente y sutilmente que esas personas no merecen mucha credibilidad. Es decir, de poner de relieve la mujer como ornamento, ¿no? Ay, mira qué guapa que es, mira qué bien vestida, mira qué bonita, mira qué elegante. A desprender que es más importante la estética que su actuación, y por tanto no tiene demasiado credibilidad, y por tanto tampoco le tenemos el respeto político, el respeto público que se merecen estas personas. Todas estas mujeres han sido criticadas por su ropa, todas. No hay ni una que se haya salvado. Desde Esperanza Aguirre, cuando apareció con sus calcetines, pasando por Teresa May con el abrigo y las botas de no sé qué, siguiendo por Angela Merkel con sus chaquetas y Margaret Thatcher con sus trajes, todas en un momento u otro han sido criticadas. En las revistas femeninas, por cierto, que es el discurso de lo privado, pero de otra manera, ese ya es otro tema, por ejemplo, en una noticia aparecía Angela Merkel y decía, fijaos cómo el discurso cambia, no todas las alemanas son como Angela Merkel, afortunadamente.
O sea, eso era el título en la revista femenina, porque la revista femenina hace todo lo contrario que la información general. Destaca todo aquello ornamental, todo aquello bonito, todo, la mujer es un objeto bello, ¿no? Por tanto, menos mal que no todas las mujeres son como Angela Merkel, con lo cual ahí estamos faltándole respeto también a Angela Merkel, porque no se adecua al modelo clásico femenino convencional. Angela Merkel pues es como es, y en su momento también la trataron de chica frívola, de chica del este, de chica cuota, de que había estado auspiciada por Kohl, que era el anterior canciller, que era la mujer cuota, que era, venía del este, de la Alemania del este, y sobre todo que había estado amancebada. Mandé, yo dije amancebada un día en la clase y nadie me entendió, porque evidentemente nadie utiliza hoy la palabra amancebamiento, porque quien más quien menos todos vivimos amancebados en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero ¿por qué decían amancebada? Porque era de alguna manera una crítica sutil a esta idea. Pues bien, este sería un poco el ejemplo concreto. Las mujeres son, ellos hacen. Y he traído cuatro o cinco páginas consecutivas de un diario de referencia, como todo el mundo sabe, que es El País, y siempre está deportes, y si lo podéis comprobar cada día, deportes en un lado, la primera página, estilo o gente o en la otra. Y siempre hay exactamente esta fórmula. En un lugar los hombres hacen cosas, están jugando, se caen, saltan, en el otro la belleza, la figura, la idea, ¿no? Deportes, ¿veis? Hombres jugando, hombres haciendo cosas, las mujeres posando, en la pasarela. Por tanto, no están haciendo nada. Sí, están caminando por la pasarela, pero de hecho están poniendo el cuerpo. Siempre se reproduce este. Son consecutivas, del mismo día, del mismo diario y de la misma sección, nada más que con contrapuestas. ¿Veis? O sea, deportes, un hombre jugando no sé qué, en la otra. Y los titulares siguen la misma línea. El jugador italiano no es el más duro, es el más atento, una cita. Robots, elefantes y 1.200 millones. No sabemos, tenemos que interpretar. Tenemos que interpretar, tenemos que leer, tenemos que saber con nuestra competencia contextual, saber exactamente de qué se está haciendo. El parón internacional, esquilma la liga, hombres que se han caído en la foto, que están haciendo algo. Allí, zapatos de lujo a precios asequibles en internet. Es decir, moda, apariencia, belleza, realmente objeto que se observa. España se contradice, la paradoja del lateral zurdo. Allí, la lencería deja de ser invisible. Cuerpo, mujeres aparentando, mujeres posando, mujeres que aparecen en la pasarela. Pues bien, esta idea es la que se repite un día sí, otro no, y el del medio también, si miramos la prensa diaria con un cierto detenimiento y con un cierto interés. El misterio de la Reina de América. ¿Cuál es el que ha hecho? No sabemos. El explosivo Zapata busca el control, sujeto, verbo y complemento. Este es de otro, para que no siempre sea del mismo diario, porque es uno donde encuentro con mucha frecuencia, evidentemente, pero este es otro. Ruth Beitia, la parlamentaria de las 14 medallas. No hay verbo. Michelle Alonso, la sirenita de oro que asombra en Río. En este caso asombra, pero está la sirenita, que es porque nada, se supone, ¿no? El alemán Roller recupera el título de jabalina para Europa. ¿Veis la diferencia que hay entre un titular largo que tiene un verbo en voz activa y que dice un sujeto, un verbo y un complemento largo? En cambio, las otras, Michelle Alonso, el verbo es elíptico, es la sirenita de oro que asombra en Río, pero por tanto continúa siendo algo, es una sirena. Y la otra es la parlamentaria de las 14 medallas. El alemán Roller no es nadie, es alguien, pero sobre todo, ¿qué ha hecho? Recupera el título de jabalina para Europa. Bien, por tanto, si me estoy enrollando mucho y creéis que hace falta pasar a diálogo, me decís, porque yo soy como Fidel Castro en su mejor época, que podía estar hablando 8 horas largas. No vamos a estar 8 horas largas. Cuando veas que ya empieza a hacerse un poco, pues estáis cansados, pues me decís, oye, que vamos a pasar al diálogo, ¿vale? Al coloquio. Pero déjenme que les explique esta idea de las mujeres son las otras que os decía antes. Ellas. Son ellas, las otras son las que vienen de fuera. No tendría ningún sentido decir ellas si no se opone a un nosotros. El nosotros está implícito en el discurso periodístico que se elabora. Y por tanto,
ellas no solamente son colectivamente las mujeres, sino que también se identifican una a una, pero como una mujer entre todas las mujeres, ¿eh? Como aquello cuando yo era pequeña, entre todas las mujeres, ¿no? Pues la Virgen María era la única entre todas las mujeres. Pues aquí es una mujer en lo penal, es decir, no fulanita de tal, no Ana Ferrer, que es su nombre, que es esa mujer concreta que decía que ha hecho una actuación concreta. No son todas las mujeres, ni Ana Ferrer nos representa a todas las mujeres. Ana Ferrer ha sido elegida para la sala segunda del Supremo por sus méritos. Por sus méritos o por sus enchufes o por sus, lo que haya sido, pero en cualquier caso no representa a todo el colectivo de mujeres. Por tanto, debería ser Ana Ferrer elegida miembro de la sala del Tribunal Supremo. Pero como es una mujer y proviene, aunque sea muy, muy magistrada, de la tradicional esfera privada a la que todas las mujeres de alguna manera, de la que todas las mujeres venimos, pues también hay que poner que es una mujer. ¿Por qué? Porque es excepcional. Pero las mujeres somos excepcionales para estar ahí. Es decir, entre todas las mujeres, entre todas las que no son excepcionales, destaca la excepción. Y la excepción es esta mujer, o es aquella, o es cualquiera de las mujeres. Por ejemplo, una mujer dirigirá por primera vez la Tate Modern. Una mujer, cualquier mujer, no. Una mujer que tiene nombre y apellido, pero como es una más entre otras, entre las que ha destacado, por eso es importante poner de relieve que es una mujer. Difícilmente encontramos noticias que ponga un hombre hace esto o lo otro, salvo cuando asesina a su mujer. A veces no la asesina, a veces se muere sola. Pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Es decir, la mujer como excepción, como excepcional que aparece en los medios, no actúa por sí misma como un sujeto, sino en tanto en cuanto forma parte de un grupo, un colectivo humano de mujeres, entre las que destaca una. Algunas personas me dicen, bueno, pero es importante poner de relieve los avances y los logros de las mujeres. Y yo digo, por supuesto que sí, que es importante, está bien que aparezcan. Pero me pregunto y afirmo, que en el siglo XXI ya no es noticia el hecho de que una mujer sea jefa de gobierno, ni que sea ministra, ni que sea presidenta, ni que sea directora de un museo. Ni es noticia, ni tiene que ser noticia. Es decir, no tiene que ser noticia porque si buscamos la excepción la encontraremos. Si buscamos, en este caso es la directora de la Galería Tate Modern, pero mañana será la directora del Prado y al otro día será la directora del MNAC de Cataluña y al otro el Museo de Historia no sé cuánto y al otro será directora del Hospital Valle de Brón. Y siempre habrá una excepción, porque hay muchos lugares en los que las mujeres no han sido siempre la primera o no ha habido una mujer primera. Por lo tanto, siempre habrá una primera que haga algo. Mi propuesta es que no es necesario que ya sigamos insistiendo en que la mujer hace algo por primera vez. Cuando Michelle Bachelet fue elegida presidenta de Chile por segunda vez, os lo juro, no lo he traído, pero lo juro que ponía, Michelle Bachelet, la primera vez que por segunda vez una mujer es elegida presidenta de su país. Así, ¿eh? O sea, lo tengo para que, por primera vez, por segunda vez, y digo yo, ¿y cuántas veces habrá que seguir repitiendo que por segunda, por tercera, por cuarta vez una mujer es elegida presidenta de su país? En Pakistán hubo también una mujer, o en Irán, bueno, no sé, en cualquier caso, siempre, por primera vez una mujer hace algo, por primera vez arte de mujeres, a las órdenes de una mujer. Claro, este colectivo humano que forman las mujeres, de ahí que nos sintamos concernidas con mucha frecuencia cuando se habla de mujeres, porque yo también me siento parte del colectivo de mujeres. Pero, en cualquier caso, no soy yo ni nosotras, es esa mujer concreta. Y esa mujer concreta merece su respeto, merece, por mérito, que haya hecho destacar con su nombre y con su apellido. Si es importante poner de relieve que la primera vez o una mujer es algo por primera vez, con poner su nombre y su apellido, fulanita de tal, elegida tal, la general mayor, tonje no sé qué, elegida tan. Ahí le pondremos el mérito o el demérito a la mujer concreta que actúe. Y entonces tendremos simetría.
masculina o femenina. Es decir, no todas las mujeres nos tenemos que sentir partícipes porque Angela Merkel sea presidenta de Alemania, ni porque esta mujer haya sido elegida para dirigir un batallón o jefa del ejército del aire en Noruega. ¿Por qué? Porque ni somos noruegas ni tenemos nada que ver con esta señora. Es una mujer a la que me alegro muchísimo que haya sido elegida, pero hay que ponerle su nombre, su apellido, en lugar de difundir y diluir todo el mérito entre todas las mujeres, porque el mérito no nos corresponde a todas las mujeres. Y por tanto, las mujeres representadas en esta manera, pues siempre, al ser las otras, somos las reinas, son las reinas de cualquier cosa, de la novela negra, pero también de la droga. De la corrupción, también he leído La reina de la corrupción. Es decir, cuando María Antonia Muner, del Consell de Mallorca, creo que fue juzgada o imputada por también una noticia, la reina de la corrupción juzgada por no sé qué. ¿Cómo la reina? O sea, la reina es un don, una prebenda, es una herencia, se obtiene por matrimonio, por ser hija de rey o de reina. Todavía no hay oposiciones a reina. Yo, mujer, chicas, cuando haya oposiciones a reina, hagamos las oposiciones a reina. Pero de momento no hay oposiciones a reina. El reinado es un don, una prebenda que se da. Y es honorífico. Por tanto, titular una mujer que ha conseguido 14 medallas como reina, ¿qué se oculta tras el reinado? El esfuerzo, la constancia, la dedicación, la ambición. Es decir, toda una serie de cosas que se ocultan tras el nombre de reina. Aquí tenemos a la más joven, a la reina más joven. Esto es hace 2 semanas o 3, es decir, que quiero decir que no es algo antiguo que no se utilice. La reina de Podemos. La reina de Podemos, ¿no? O sea, precisamente un partido totalmente no monárquico, ¿no? Republicano, según su ideología, pues también le ponemos la reina. Y además, ¿cómo conquistó a Pablo Iglesias? Es decir, ¿qué mecanismos puso en marcha para conquistar al líder de Podemos y todo lo que después podemos poner? Bien, la reina está en todas partes. Hay un reinado para todo. A Merkel, la reina de Europa, a esta señora, la nueva reina de Escocia, cuyo nombre no recordamos nunca porque nunca se le dice cómo es. Yo me acuerdo de Alex Salmond, que era el anterior jefe del partido en Escocia, independentista de Escocia. Me acuerdo de su nombre y en cambio no me acuerdo del de ella. ¿Por qué? Porque no se nombran con sus nombres, porque se están veladas bajo el título de reina de algo cuando son reinas o cuando cumplen el estereotipo tradicional femenino. Cuando no se cumple el estereotipo tradicional femenino, automáticamente se convierten en damas de hierro. Y así tuvimos a Margaret Thatcher, la primera dama de hierro, Madeleine Albright fue la dama de hierro de Clinton, Condoleezza Rice fue la dama de hierro de Bush, bueno, y así se han ido, y hasta en Cataluña tuvimos nuestra dama de hierro, que era una consellera, la alcaldesa de Mollet, que ahora no me acuerdo cómo se llama, esa es la que es, ¿no? Pues cuando fue nombrada consellera de Interior, dijeron, la dama de hierro llega a los juzgados, ¿no? Es decir, la dama de hierro, pero ¿de qué estamos hablando, ¿no? Por tanto, siempre son, como digo, alguna cosa. La reina está jacobista, en este caso son leonas, la viuda, y también pueden ser viudas negras, es decir, los tres títulos fundamentales son reina, dama de hierro, viuda negra. Mirad la diferencia que hay entre una mujer que atenta contra su marido o lo mata, con suerte, bueno, perdón. Perdónenme, no quería decirlo, pero bueno, automáticamente se convierte en una dama de, ay, en una viuda negra, porque atenta, porque la viuda negra es la araña, aquella araña que mata al macho después de la cópula. Bueno, pues se convierte en una viuda negra. La cantidad de hombres que están asesinando a sus mujeres no tienen ningún título. Podrían llamarle Otelo,
Por ejemplo, Otelo, un nuevo Otelo vuelve a actuar. Otelo mata a su mujer no sé dónde. No existe, no existe porque no es. Al ser sujetos, al ser hombres, personas que tienen nombre, apellido, normalmente no se les pone ninguna metáfora, como yo digo, fosilizada, cursis y anacrónicas que yo creo que se deberían dejar. Pero esto sigue siendo habitual. Nada más hay que leer la prensa con un cierto detenimiento. La prensa en papel, la prensa digital, en las redes sociales, en cualquier sitio, para darse cuenta de que esto sigue siendo así. Y por otra parte, hay un tratamiento respetuoso porque estas mujeres, como provienen del ámbito privado, y en el ámbito privado, como sabemos, nos llamamos por nuestro nombre y no por nuestro apellido, pues siempre seguirán siendo Cristina, Ségolène, Hillary, ¿no? O cosas así, en el que naturalmente no se las identifica por lo que hacen, sino por lo que son. Por ejemplo, veis en este caso Serena, Serena, Hillary, ¿no? Personas como si fueran vecinas, como si fueran familiares, como si fueran personas que tienen a las que conocemos, ¿no? A Nadal es muy raro llamarle Rafa periodísticamente, es muy raro. Y a los Federer, yo me acuerdo de un montón de deportistas con su nombre, pero difícilmente me acuerdo de deportistas con su nombre, de apellido, porque normalmente se las dice Mireia. Si decimos Mireia, todo el mundo dice Belmonte, Mireia Belmonte, ¿no? Ya la tenemos en la cabeza, Mireia Belmonte. Es muy difícil verlo. Sí, vamos a acabar. Y bueno, y para acabar, titulares incomprensibles, y por lo tanto, bueno, esto ya sería otro tema, para decir que la violencia, que es un tema fundamental, que ahora tiene una trayectoria importantísima y que debería estar siendo tratada a fondo, sigue siendo tratado fundamentalmente como... Ahí sí que habría que hacer los abordajes colectivos. Para tratar la violencia o para tratar otros temas colectivos, sí que hace falta hablar de las mujeres en general. No de una mujer en concreto en particular, sino de las mujeres en general. Para eso tenemos lo que yo llamo la perspectiva de género. La perspectiva de género es aquella que pone en situación la situación de los hombres, la posición social de los hombres con la posición social de las mujeres. Ahí sí que tenemos que hablar en colectivo, porque la brecha salarial, la dedicación doméstica, los diferentes trabajos, la presencia en los cargos de responsabilidad, ahí sí que podemos comparar, ahí hace falta poner la perspectiva de género. En todas las actuaciones individuales, démosle el mérito a quien lo tiene, a las mujeres deportistas, políticas, de cultura, del mundo que sean, que son las que se lo han ganado y no las demás que no hemos hecho nada para ganarlo. Para acabar, por ejemplo, mientras la publicidad siga siendo este tipo de cosas, que son, como veis, manifestaciones extremas de la publicidad abordando la violencia, pues francamente creo que tenemos mucho trabajo por delante. Esta lo encontré en la revista Vueling, de estas que vas en un vuelo y encuentras y dices, ¿cómo? Una chica atada, ya la veis, que parece que está en una sesión de sadomaso o de bondage o como se diga, pero bueno, es la violencia sexy, ¿no? Es decir, la violencia sexy. Mientras los medios de comunicación sigan reproduciendo, por tanto, a las mujeres como objeto y no como sujeto que actúa, pues francamente, creo que tenemos mucho tiempo y mucho trabajo por delante. Esta es la... Gracias. Bueno. Bueno, muchas gracias por estos aplausos tan calurosos. Bueno, i ara, pues, poco de diálogo. Estupendo. Moltes gràcies per la teva intervenció. La veritat que posa en valor tot el que veiem cada dia fa molt per pensar i reflexionar. Jo penso que queden uns minutets i estaria bé alguna pregunta o alguna reflexió per part del públic. Molt bé. Endavant. Tenim el micro per sentir millor. Hola, bon dia. En primer lloc, moltes felicitats per la xerrada. Crec que ha sigut molt aclaridora respecte al tema dels mitjans de comunicació i el tractament que es dona en un i altre sexe a dintre d'aquests mitjans. La meva pregunta seria, aquí estem parlant, hem vist una mica de què... Els mitjans de comunicació tenen aquestes diferències. Llavors,
en realitat els mitjans són un reflex de la societat, perquè si en principi doncs, ho reflexen d'aquesta manera, vol dir que la societat està funcionant així, o no. Vull dir, una mica és, seria... Realment la societat està funcionant així i els mitjans de comunicació ho reflexen d'una altra manera. Hi ha un biaix en els mitjans de comunicació estratègic, específic, per, degut a que no es vol aquesta igualtat, per exemple? Durante mucho tiempo se ha dicho que los medios de comunicación son un reflejo, como dice, de la sociedad. No, los medios de comunicación no son un reflejo de la sociedad. Los medios de comunicación y todas las teorías actuales lo dicen, construyen la realidad. Es decir, no reflejan la realidad. De hecho, la idea que precisamente trataba de hacer entender es que las mujeres no siempre están, no son ornamental siempre, no actúan siempre para llamar la atención o para ser bellas y tal. Las mujeres actúan en su trabajo cotidiano, en los diferentes espacios y tal, pero no son representadas así. Por tanto, son los medios los que hacen este sesgo, los que introducen este sesgo diferenciador. Son los medios los que reproducen la realidad. Y no representan, sino la producen. Por ejemplo, dependiendo de cómo los medios presenten un problema, la sociedad percibirá de una manera o de otra ese fenómeno determinado. Por ejemplo, la violencia. Durante muchísimo tiempo, la violencia de género, la violencia doméstica, como se llamaba antes, no se trataba en los medios. La práctica existía. Y por tanto, si los medios en aquel momento, hace 30 años, por ejemplo, no representaban la violencia, no es porque no existiera, sino porque de alguna manera no se había configurado todavía el fenómeno de violencia de género y tal. Por tanto, son los medios los que construyen la realidad, la que nos proponen una mirada determinada de la realidad. Una guerra, depende de cómo la presenten los medios, podemos situarnos a un lado o a otro, condenar una actitud determinada u otra. ¿Por qué? No porque la realidad en sí sea esa, sino porque la representación que los medios hacen de esa realidad nos condiciona nuestra percepción. Y, por tanto, claro, yo creo que el 50% de la humanidad, que somos mujeres, no nos sentimos representadas en este discurso informativo. Por eso decía que yo creo que los medios van por detrás de realmente la sociedad, no reflejan la sociedad tal como es. La sociedad ha cambiado mucho más de lo que los medios la están reflejando. Y a mí me parece que son los medios los que son renuentes a introducir una imagen de las mujeres como sujetos de pleno derecho. Y ya está. No hace falta ni halagarlas, ni vejarlas, ni criticarlas cuando, o sea, ni decir, que no hace falta que hablen bien por el hecho de que sean mujeres. Yo no digo que a las mujeres haya que siempre decir, qué bien lo hacen. No. Si Angela Merkel hace una política que no nos gusta, pues hay que criticarla. Si a Cospedal hace algo que no nos gusta, pues hay que criticarla. Igual que criticaríamos a cualquier otra persona del sexo masculino. Por tanto, no es que haya que tener un trato especial. Todo esto que estamos viendo es porque hay ese trato especial, ese que desde mi punto de vista, naturalmente, no beneficia al cambio y a la consideración de las mujeres como sujetos que hacen su proyecto de vida tal como pueden, o como sus capacidades le llevan, ¿no? Por tanto, una pregunta que suele surgir a veces es, cuando más mujeres actúen o cuando más mujeres haya en política, o en los medios de comunicación, entonces cambiará, ¿no? Aquello que decíamos, cuando haya más mujeres en los medios y en los cargos de representación, cambiará. Yo no es mi impresión. Es decir, el discurso es uno. El discurso tiene unos mecanismos, tiene unas tradiciones, una cultura profesional, tiene una visión de conjunto. Y el hecho de que haya más mujeres no implica necesariamente que haya un cambio en los contenidos. Esas mujeres
como esos hombres que trabajan codo a codo en los medios, tienen que tener una especial conciencia de que quieren cambiar, porque por el simple hecho de que sean mujeres no van a cambiar el discurso informativo, porque el discurso ya está, nos precede, igual que la sociedad nos precede cuando nacemos y venimos de una sociedad que ya nos precede y está formada, pues el discurso informativo es igual. Cuando las mujeres se incorporan a los medios y bastante trabajo tienen para hacerse su espacio y su lugar, pues se incorporan a ese discurso, como las políticas. Las políticas también se incorporan al discurso político, igual que las juezas se incorporan al discurso judicial. Y ahí tenemos ejemplos de mujeres juezas preguntándole a una mujer violada, ¿usted cerró bien las piernas? Que no sé si habrán oído en las noticias que se han hecho en algunos juicios. Una mujer preguntándole a otra, ¿usted cerró bien las piernas? Para ver si había sido, si se había resistido o no a la violación. Quiero decir que el discurso, la cosmovisión de la sociedad está hecha en masculino, es androcéntrica y es un patriarcado, nos guste o no nos guste. Y por tanto, las mujeres nos incorporamos a los medios o a la profesión o al ámbito en el que sea y asimilamos esos mecanismos convencionales que están funcionando. Solo mediante una gran reflexión y un cambio mental y un cambio que pueden hacerlo tanto los hombres como las mujeres, ese discurso podría cambiar. Pero tiene que haber una voluntad política. Por ejemplo, en estos medios tendrían que decir un día, miren, en el Consejo de Redacción, aquí nos vamos a dejar ya de llamar reinas a las mujeres. Vamos a tratarlas por su nombre, por su apellido y ya está. Vamos a dejar de fijarnos en si llevan zapatos de fantasía o llevan zapatos de tacón. Vamos a dejar de representar a las mujeres como si fueran menores de edad y no nos vamos a fijar si son un ornamento o si son guapas o no lo son. Vamos a hacer una información por lo que hagan. Eso es una decisión política que los medios tendrían que tomar, pero mientras no la tomen, como es algo, y no digo que haya un conjuro, ni una conjura internacional ni mundial, no, no es, simplemente son la inercia social que nos lleva, que es tan difícil de cambiar, y por tanto no solo en los medios de comunicación, sino en cualquiera de los ámbitos en los que nos movamos. Y sí. Hola, buenos días. Bueno, yo felicitarte primero de todo. Yo decirte que yo estaría aquí las 8 horas escuchándote, de verdad. Eso por supuesto. Y bueno, yo me ha venido mucho a la memoria. La verdad es que salgo de aquí con muchos argumentos y este análisis fantástico, ¿no?, que nos has hecho, que a veces miramos los diarios y no caemos, incluso personas que se supone que estamos muy concienciadas, ¿no? Entonces, este fin de semana ha habido en mi comarca, en Vic, cerca de Vic, ha habido un hecho, que ha habido una fiesta, una discoteca, y entonces con entradas da más de 16, o sea, con lo cual han entrado menores y tal. Y en un momento dado el DJ ha regalado camisetas con la condición de que las chicas subieran al podium a cambiarse allí la camiseta. Si quieres una camiseta, enséñanos las tetas. O sea, bueno, nos hemos puesto las manos en la cabeza. Entonces, bueno, la pregunta recurrente, por supuesto hemos hecho una denuncia en el diario y todo, y la pregunta recurrente es, bueno, pero si estas chicas suben encantadas, felices de la vida, riéndose y bueno, están ejerciendo su libertad, ¿no?, de hacerlo. Entonces, ¿cuánto es difícil explicar a la gente el por qué esas chicas se prestan a esa cosificación, a esa formar parte del espectáculo, a eso ser objetos? Y claro, pues todo esto que tú nos explicas, pues son argumentos que yo voy poniendo en mi mochila. Por lo tanto, gracias. A ver, aquí hay una reflexión interesante que a mí me parece justa. Una discoteca, efectivamente, también ha dicho que daba 100 euros a las chicas que fuesen sin bragas. Todas las mujeres, vamos allá sin bragas todas, a ver si nos dan los 100 euros, ¿no? Y ya verás a ver cómo las discotecas se hunde con todas las mujeres que vayan sin bragas. La pregunta es, ¿las mujeres se prestan a ello? Las chicas van sin bragas, las chicas se suben a las pasarelas, pero es que está mal planteada la pregunta, porque entonces estamos llevando nuestra mirada y sancionando la conducta de esas chicas y no el problema real. Es decir,
La libertad de las mujeres hace que las mujeres puedan hacer lo que quieran, ¿no? Y por tanto son ellas las responsables de irse a la discoteca, de quitarse la camiseta, de ir sin braga o de ponerse en plan en la publicidad. Pero claro, la pregunta no es esa, porque el sistema social que nos precede naturalmente siempre encontrará a alguien que haga que se preste a hacer esto. No sancionemos ni critiquemos. Yo no suelo poner el acento en la práctica de esas chicas que se prestan a hacer eso, sino que el problema proviene de que veamos normal que una empresa decida hacer eso. Por tanto, criticarlas a ellas es muy fácil. Decir, si no hubiera nadie que fuera, pues entonces la discoteca no lo haría. Pero es que es la discoteca donde tenemos que poner el problema y que las demás y la sociedad vea posible y normal que una discoteca lo haga. Es como aquello que dice, si hubiera guerra y no fuera nadie. Es decir, no es la gente que va a la guerra porque quiere ir a la guerra, sino que el problema es la guerra misma. O, por ejemplo, si no hubiera nadie que aceptara trabajar por 500 euros al mes, pues no habría empresa. ¿Entendéis? Es decir, ponemos el foco de la crítica en las personas que se ven que están ahí haciendo ese papel, cuando en realidad donde es una manera de desviar el problema concreto y el origen de ese problema. Por tanto, critiquemos que sea normal ver que haya una persona que tiene que ganar 500 euros y no el hecho de que una persona se preste a ello. Pues eso como esto todo, ¿no? Es decir, las mujeres, porque la libertad, claro, el tema de la libertad es un tema lógicamente muy complejo que no vamos a discutir. La libertad abstracta no existe. Siempre estamos condicionados por algo. Para empezar, por nuestro nacimiento y por el lugar donde hemos nacido, por la familia en la que hemos nacido, por la lengua que hablamos, por el espacio que ocupamos. Todos estamos condicionados. Por tanto, la libertad en abstracto no existe. Pero es curioso que la mayor parte de las veces, cuando se habla de cuestiones de mujeres, se apele a que ellas lo hacen por libertad. Por ejemplo, la maternidad subrogada, que ahora se está discutiendo con tanta pasión y tal y cual, ¿no? La libertad. Una mujer. No, es que si lo hacen por libertad, es un concepto, la libertad, muy, muy laxo. Y la libertad, tenemos que ver en qué condiciones se produce esa libertad. Mujeres que se presten a gestar hijos para otros, ¿están actuando realmente en libertad o están actuando con unas condiciones en las que económicamente lo van a necesitar? Por tanto, eso de la libertad, y ahí podría, cualquier tema podría entrar, pues, pero es curioso que el tema de la libertad solo se utilice cuando se habla de mujeres que se prestan a hacer algo. No hay que focalizar la responsabilidad en quienes se prestan a hacer algo, sino en el sistema o el grupo social que permite y que ve normal que esas cosas ocurran. Esa es mi reflexión. Claro, por eso, porque la sociedad tiende a responder y a lo más fácil. Si no se prestaran, pero si no se prestaran, ¿habría esa publicidad a veces tan degradante que existe y que podemos ver en anuncios? Si las mujeres no se prestaran a esto o lo otro, pero es que no es prestarse a, es que no entra dentro, es que está dentro de las rutinas, de los mecanismos habituales. Claro está que uno puede decir, bueno, pues yo no me presto, pero no focalicemos y incluso juzguemos, sancionemos la actuación de esas personas, sino en cambio, digamos, una discoteca, eso no debería ser posible. Es decir, una discoteca o una entidad, no deberíamos contemplar la posibilidad de que eso fuese posible. Igual que no contemplamos la posibilidad de ser caníbales. ¿Es que nadie hoy piensa en la posibilidad de que alguien sea caníbal? Pues es imposible pensarlo, ¿no? Pues, en cambio, otras muchas cuestiones las damos por supuestas y las damos por posibles, ¿no? Por tanto, es ahí donde yo creo que claro que dentro de un margen todos tenemos nuestro margen de libertad. Es decir, yo no hago esto, yo no lo hago otro. Pero el hablar de libertad cuando estamos condicionados por tantos elementos, yo creo que es una respuesta fácil y no es una respuesta compleja, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Pero las dones
colors, sí. Posen mitges de reixeta, hi ha més varietat a l'hora de moure. Els homes són més uniformes, no? El gat de corbata. Això també pot ajudar a que els mitjans de comunicació es focalitzin amb les dones. Sé que la meva idea sé que no és excusa, però és un... Voldria saber la teva opinió respecte a aquest fet, no? Que no ajuda a normalitzar que els mitjans de comunicació es tractin a tots iguals, els fets de que, el fet de que promoguem d'aquesta manera de fer, d'actuar, de posar-nos a la societat. Sí, a ver, es verdad, por ejemplo, Idoia Sena Rusavia, que como habéis visto llevaba en el Parlamento Vasco, como habéis visto los zapatos, unas medias de rejilla, unos zapatos así en la punta, un vestido vaporoso que parecía que iba de boda, ¿no? Vale, ¿y qué? Las mujeres tenemos derecho a ponernos la ropa que nos guste. Las mujeres, para hacer política en la vida pública, ¿hace falta ponerse traje y corbata? Es decir, ¿hace falta imitar el modelo masculino porque ese es el modelo convencional en el que los hombres actúan? Hemos visto las fotos de los jefes de gobierno, todos van exactamente igual, con su traje, con su corbata, azul marino, negro, no sé qué, y hay dos o tres parches de color, rojo, verde. Bueno, ¿y qué? Es decir, eso no es el hecho, o sea, ese no es la diferenciación. Si una mujer se quiere poner y tiene el pelo como Carmen Albor cuando entró en el Congreso con su melena al viento y pelirroja, y cree, ¡oh! ¿No? Hace falta mimetizarnos, hace falta vestirnos y transvestirnos de hombres para que sean aceptadas las mujeres en los medios de comunicación y no sean criticadas por ello. A mí me parece que no. A mí me parece que precisamente Angela Merkel, con su austeridad de vestuario y de la ropa que se pone, es muy aceptada porque es una mujer, como digo, que no destaca mucho. Siempre va vestido de marroncitos, de burdeos, de temas terrosos y tal. Pero Angela Merkel, en el momento en el que se puso un vestido para ir a la ópera y se le veía un poco el pecho porque le hicieron una foto desde arriba, la prensa se hizo eco de que a Angela Merkel se le insinuaba el pecho. Se puso un bañador y la prensa hizo notar que tenía celulitis. Llevaba un bolso de Vuitton o un bolso de Longchamp o no sé, que valía 300 euros y le criticaron que llevaba un bolso amarillo de Longchamp. Quiero decir que incluso aunque vaya muy, muy austera en su vestuario, basta con que se salga del código dominante para que haya lo que yo le llamo la sanción de género. Y esa sanción de género es también... es una forma de crítica, porque poner de relieve esa foto que hemos visto de Susana Díaz con su barriguita o con sus medias o de las otras políticas, de alguna forma es que resta credibilidad. Es decir, el vestuario de alguna forma resta credibilidad. Para ser creíble, ¿qué hay que ser? Como un hombre. Y Angela Merkel tiene, y yo lo considero y lo creo así, tiene tanta aceptación internacional porque manda como los hombres creen que tienen que mandar las mujeres. Con eso lo he dicho todo. Porque no tenemos referentes de mujeres que no manden como los hombres. No tenemos historia de mujeres mandando. No tenemos modelos a imitar. Los únicos modelos que tenemos son los masculinos. Y esos son los que las mujeres imitamos cuando estamos en poder en man. ¿Por qué? Porque no hay, y parece difícil que haya modelos de referencia, no solamente de mujeres en el poder, sino también, por ejemplo, en el deporte. A los niños les preguntas qué quieren ser de mayor y tienen un montón de modelos de identificación, desde Messi, pasando por Nadal, pasando por el Fórmula 1, que si Dani Pedrosa. Mira, hasta yo, que soy una inútil en deportes, me acuerdo de un montón de nombres masculinos que son referentes para las niñas. El único modelo de identificación que tienen son las modelos. Las modelos con sus variantes de cantantes o actrices. Es decir, son las únicas, el único modelo de referencia que tienen. Y las niñas, desde que nacen, lo único que saben es que van a ser valoradas por su belleza, por su atractivo y por su físico. No tienen modelos de referencia políticas en positivo, porque de las que tienen,
o de las que tenemos, precisamente se hace este tipo de seguimiento informativo. Luego, ¿quién va a querer parecerse a esas políticas? ¿O quién va a querer parecerse a esas deportistas a las que se les llama que se han echado novio, que si tal no sé qué, que se han puesto esta ropa o que si se han puesto la otra? Es decir, no hay modelos de referencia y de identificación positivo para las niñas. Los únicos modelos que hay son las modelos. Y las modelos, el único objeto que tienen es lucir el cuerpo. Las modelos es el último baluarte, nada más que posar, pasar por una pasarela en silencio. Ese es el modelo de referencia que tienen las niñas. Y de ahí que todas las niñas estén, que si tienen, que están gordas, que si no están haciendo dieta, pero sí hay niñas haciendo dieta desde los 10 o los 12 años. ¿Por qué? Porque saben, han asimilado y asumido que lo único que van a valorarle a estas niñas es la belleza y es el cuerpo. No la inteligencia, no la profesión, no la personalidad y no otras muchas cosas. Y eso las niñas lo saben, igual que lo sabemos toda la sociedad. Por eso de ahí los medios son tan importantes a la hora de proponer modelos de identificación. Solo un comentario, estos últimos comentarios creo que ha sido un poco negativa ahora. Yo quiero hacer un comentario solo en el sentido que mi madre, cuando se sacó el carnet de conducir, le tuvo que firmar su padre permiso, ¿vale? Claro. Esto es un hecho. Mi madre, soy madre de 3 hijas y no estoy de acuerdo que las niñas, el referente que tengan hoy en día es que quieren ser modelos. Nuestras hijas con 17, 18 años han tenido madres trabajadoras que hemos luchado, abuelas que han hecho que sus hijas estudien. Lo digo para dar un poco de optimismo. Sí, sí, sí. O sea, no creo que la situación ahora, gracias a Dios, creo, gracias a nosotros, a todas las personas. Nosotras, abuelas, a madres. Gracias a nosotras. Abuelas y no, lo digo porque no, creo que sí que se ha de matizar que las niñas de hoy en día, la referencia. No les preguntas y quieren ser modelos. Digo que es peligroso generalizar, porque sí que nosotros lo hemos sufrido más. Nuestras hijas, quiero ser más optimista. Las chicas que están subiendo hoy en día. Tienen ya modelos. No. A ver, de mujeres. Igual no me he explicado bien. Sí. Las mujeres, lo primero que dije es que el cambio espectacular que ha habido en el rol de las mujeres, ¿no? Por supuestísimo. Pero no, me refiero, efectivamente, mi hija, mis sobrinas, evidentemente, todas las mujeres tienen muchos referentes directos, familiares, pero a lo que me refiero no son modelos directos, familiares o íntimos, me refiero a modelos de identificación colectivos, es decir, modelos en los que nuestro imaginario colectivo se nutre. Nosotros podemos tener mi madre, mi tía, mi prima, unas mujeres fuertes que han trabajado, que han hecho, y por supuesto, eso es un referente, digamos, cotidiano. Pero la importancia que adoptan los modelos colectivos que nutren nuestro imaginario colectivo, como la televisión, la radio, los diarios, las revistas femeninas, es ahí donde digo que el único modelo que existe es el de la belleza y el de la modelo joven, guapa y atractiva. Es decir, es el único modelo, digamos, de referencia. Ah, yo quiero ser política como aquella mujer. No tenemos modelos colectivos, digamos, que puedan ser modelos de referencia para identificarse socialmente, no me refiero individualmente, que por supuesto que tenemos una cantidad de mujeres que han abierto las puertas y que no tienen ni punto de comparación. Por eso digo que los medios no reflejan el cambio experimentado por las mujeres. No están reflejando los problemas importantes, no están reflejando las preocupaciones, no están reflejando todos aquellos asuntos de interés cotidiano en el que estamos las mujeres, y en cambio siguen representando esta imagen anacrónica de mujer guapa, bella y joven, que lo que está creando es la imposibilidad de envejecer. Es decir, hoy día está prohibido envejecer. La vejez es lo peor que nos puede ocurrir. Sabiendo que todas las personas tenemos que pasar por este proceso de envejecimiento, para las mujeres es terrible. Porque vemos las mujeres en el esplendor de su belleza. Mirad, id por la calle en Barcelona o en cualquier ciudad del mundo. Yo voy con mi móvil, desde que tengo este móvil tal, y voy haciendo fotos a todas las vallas publicitarias que veo en la calle. Plafones de los autobuses, establecimientos, farmacias, almacenes, en fin, mirad.
ahora mismo acabo de hacer uno ahí delante del hospital. Una cara preciosa de chica joven. El único modelo y todas, el 90% de estas imágenes que nos inundan en la ciudad, como a través de los medios, son mujeres jóvenes, guapas, atractivas y sexys. Ese es el único modelo. Joana, està clar que estaríem tot el matí. Sí. Allà hi havia una noia que volia fer alguna pregunta. Tindríem que acabar. Ui, no sé si la sentiré des d'allà perquè no... Hem d'acabar, oi que sí? Bueno, primero... Jo ja dic, tu que està aquí 8 hores, eh? Ah, vale. Bueno, primero darte las gracias, ¿vale? Y luego, bueno, sí que... A mí en el fondo sí que me queda en el fondo pues una visión bastante pesimista, ¿no? En pleno siglo XXI tampoco hemos avanzado tanto. En cuanto a los medios de comunicación, sobre todo la prensa, que creo que tendría que ser un poco más neutral a la hora de hablar de, ¿no?, de personajes públicos, ¿ves algún atisbo de cambio? Porque incluso a mí me sorprende que independientemente de la ideología del periódico, ya sea de derechas o de izquierdas, lo curioso, y lo digo como algo preocupante, ¿no? Tratan a, ¿no?, este aspecto del ser, ¿no?, del objeto, lo tratan igual en todos los medios de comunicación. Uh-huh. Es lo que me sorprende. En algunos a lo mejor son un poquito más radicales, ¿no?, pero al final es casi lo mismo. Entonces, ¿tú ves algún atisbo de... ¿Crees que puede haber algún atisbo de cambio en, no sé, en los medios de comunicación respecto a esto? Sí, yo creo que sí, que puede haber cambio. Y de hecho, algunos medios, sobre todo los digitales, se están planteando ahora, porque lógicamente parece que no, pero estas pequeñas cosas que hacemos, un libro que se publica, un artículo, parece que no, pero van las redes sociales, hace mucho, por ejemplo, ahora es muy fácil poner en la picota, bueno, ya lo sabéis, cualquier cosa. Depende de lo que se diga, yo en mi clase digo cualquier cosa que diga, igual resulta que al cabo de 10 minutos se está circulando por la red, se hace viral y ya me han fastidiado, ¿no? Porque me he imaginado la cantidad de tonterías que se pueden llegar a decir. Bueno, pues yo creo que sí, que hoy es posible el cambio, pero para que haya el cambio tiene que haber una toma de posición real. Por ejemplo, un diario como el diario.es, que me consta que hacen esfuerzos por no caer en estas cuestiones banales de dar importancia a la imagen y tal. Eso por una parte. Pero también es verdad que vivimos una sociedad hipócrita y una sociedad hedonista, una sociedad en la que la apariencia lo es todo. Entonces, al mismo tiempo se da la paradoja de que la dictadura del click de los medios de comunicación digitales están ahora en la cantidad de clics que tengan en las diferentes noticias que ponen. De tal manera que pueden tener una filosofía, una ideología más progresista, pero caen a veces en la idea de que poner una noticia depende de cómo para que la gente... Claro. Entre y clique en aquella noticia. Con lo cual, estamos en una situación ambivalente en la que, por una parte, cada vez empieza a crecer más la idea de que las mujeres tienen que tener, son sujetos de pleno derecho, que actúan en la esfera de lo público en igualdad que los hombres, pero también es verdad que se sigue arrastrando esta idea de las mujeres, por ejemplo, como he dicho, cotillas, en sociedad, en gente, en estilo, en moda y en los clics, abundan las mujeres. Hay muchísimas noticias de mujeres que se han separado, que se han casado, que le piden una pensión al marido, que se han comprado un abrigo de visón, que han hecho no sé qué. Es decir, se crea también una cierta imagen de frivolidad, una imagen de que las mujeres solamente están preocupadas por eso. En cambio, en deportes, como hemos visto, en política, en internacional, en cultura, hay muchísimas menos. Sí. Por tanto, vivimos ahora mismo un momento difícil, complejo, inquietante también, pero a mí, bajo mi punto de vista, muy interesante, muy enriquecedor y apasionante, porque estamos asistiendo a cambios que no sabemos muy bien hacia dónde van a ir. Por ejemplo, la información no es la misma que era hace 15 años cuando no existía Internet. Hoy día cualquier persona puede diseminar una verdad o una mentira y se la puede creer de la misma manera que se cree una verdad. Por tanto, Los medios viven una situación, una ebullición que a saber hacia dónde va. Pero yo quiero creer
Y creo y quiero creer que efectivamente el cambio es posible y, como tú bien dices, que espero y creo que vayamos superando estos modelos. Y de hecho empiezo a encontrar menos noticias de este tipo conforme van pasando los años. Antes tenía muchísimas más, ¿no? Por ejemplo, muchas más reinas, muchas más sirenas, muchas más damas de hierro. Ahora empieza a haber menos. Por lo tanto, significa que de alguna manera el discurso también puede ser, pues es posible cambiar y que las mujeres sean realmente tratadas como lo que somos, sujetos con nuestras virtudes, nuestros defectos y ya está, y en igualdad que con los hombres, y que no seamos excepcionales, ¿no? Es decir, basta ya de ser excepcionales, las mujeres no son excepcionales, son mujeres que hacen lo que podemos, ¿no? Que hacemos lo que podemos. Bueno, creo que... Moltes gràcies, la veritat que ho has dit diverses vegades, estaríem aquí tot el matí, però és impossible. Sí. És evident, no?, una de les conclusions que deia la Joana, que encara tenim molta feina a fer, sí. Però a mi m'ha agradat molt una frase que has dit al principi, no?, que sembla ser que hi ha un nou estat de consciència, no?, i aquest nou estat de consciència penso que sí que és una feina de tots, d'homes i de dones, que hem de ser capaços de què? De posar en valor un tema que ha sigut el fil conductor, no?, de tota la xerrada de la Joana, que és els logros que les dones són capaços, no?, d'obtindre a la nostra feina, a la nostra feina diària, en el nostre entorn professional, però també en el nostre entorn personal. No? Penso que això ho tenim a les nostres mans. A mi m'agrada molt el títol, no?, de la xerrada sostre de vidre o de formigó. A vegades el formigó el posem nosaltres mateixos. I sí que m'agradaria acabar, no?, no com un missatge negatiu, no?, o pessimista, sinó positiu. Ho tenim a les mans i a veure si entre tots i entre totes som capaços de posar en valor el que fan les dones. Moltes gràcies i moltes gràcies, Joana. Gràcies. Gràcies.